recuerdo cuántas vainas de mí hablaron. Que me chiste y cuántas cosas más dijeron. Pero yo sé que en la disco la bailaste. Mira, me estoy comiendo el mundo entero. Así es mi vida. Es solo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, es mala mía. Así es mi vida. Así es mi vida. Es solo mía. Es solo mía. No importa lo que digas. En el fondo me quieren, pero son mi mitad. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. En el fondo me quiere y por eso me imita. Hola, muy buenas tardes a todo el Ecuador que está en sintonía de Calientitos TV. Aquí arrancamos una nueva semana con muchísima información de farándula como siempre. Aquí estamos, dando la cara. Bien tiesos, bien parados. Y ahora es la pregunta. Y ahora no que el 18 ya nos quedamos en nuestra casa. Aquí vamos a freír monos y un poco más de cosas. Ahí está, nuevamente desenmascarada. Nuevamente otra mentira que se te cae. Pero tú eres la primera que estás aquí en primera fila en sintonía del programa. Pero ahí está, como siempre, mentirosa o mentiroso, porque no te defines. Buenas tardes, Karen Minda. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos al primer programa. Al primerito, en donde las papas queman, señores. Calientitos TV. ¿Y ahora qué vas a decir? A ver, escóndete mejor, porque ¿cuánto tienes? A ver, déjame 4,000, 5,000. Algo así, ¿no? Y eso porque no nos da la gana de que tengas menos. Ya sabes, guárdate la lengua mejor por donde no te dé el solcito. Porque hablas muchas porquerías. Y todas esas porquerías lo único que hacen es dejarte ver lo que eres. Un picado, un frustrado, una frustrada o una picada. No se sabe ni qué mismo eres. Pero bueno, ahí te la dejamos para que sigas masticando. Porque Calientitos todavía da mucho que hablar. Este fin de semana las redes sociales se sacudieron cuando a Donday, el cholo de los labios rosas, le hackearon su cuenta con casi 1,000,000 de seguidores. Ponga por favor para ver quién fue esa persona, porque automáticamente comenzaron a borrar una a una las fotos de Donday y subieron las fotos de la nueva persona que se adjudicó esa cuenta, que al parecer no es de aquí, de América, sino es que del otro lado del mundo, por allá, no sé, parece que vende shawarma, mírale las cejas, mírale la cara. Esta persona se roba la cuenta y comenzó automáticamente a eliminar cada una de las cosas. Los seguidores de Donday se comenzaron enseguida a alborotar y nombraron a todas las páginas de farándula que estén atentas con esta noticia. Ahí está, se puso esa cuenta con el nombre de Umut Kayin Dirin. Ay, yo no sé, ese mandarín, ese yo no sé ni de dónde mismo es este señor, pero es obvio que fue hackeado, señores. Para que vean que nadie esté exento de que se te lleven en un abrir y cerrar de ojos la cuenta. Ahora, solamente fue cuestión de horas, porque al poco tiempo parece que Donday recurrió a buscar ayuda y la encontró y pudo salvar esa cuenta con casi 1,000,000. Tiene exactamente 972,000. Pero lo que yo sí me percaté fue que la cantidad de seguidores en ese poco tiempo le comenzó a bajar y la gente se comenzó a ir como que desesperada al ver que no era a quien seguía realmente Donday. Ponga el siguiente mensaje porque Donday la recupera y responde a sus detractores. Dice: espero ya no jota más. Estas personas que se dedican a robar cuentas, no sé qué sacan. Dice: un hacker no para esto. O sea, no para el nuevo video que estaba grabando. Y acto seguido sube una foto y sube un extracto de ese video que prepara Donday. Mira, ahí está, le bajó a 971,000. O sea, es decir que él prácticamente, el cholo, lo que está haciendo es señalando ya a alguien, porque parece es que le tienen pica. Parece que él siente que le tienen pica en esta cuestión de la cantadita, hasta abajo, y el cholo de los labios rojos o rosados, ya no sé si son medios blancos porque estás demasiado paliducho. De todas formas, recuperó la cuenta y gracias a Dios no pasó a mayores. Porque imagínate, recuperar 970,000 seguidores creo que no iba a ser nada fácil. Recordemos que Donday tiene como 8 años en televisión y creo que más o menos ese tiempo le tomaría en nuevamente recuperar eso. Hay unos que en este caso lo hackean, hay otros que venden la cuenta
Sé de una ex combatiente que ha vendido su cuenta, se la ha vendido a un odontólogo. Si bien es cierto, el odontólogo se la compró por $5,000, una cuenta de 500,000 seguidores. Aún todavía no ha formalizado y no sube directamente fotos el odontólogo porque está como que todavía usándola, que ella sea la encargada de subir para que la gente no se le vaya a sí mismo y no pierda esa inversión que ha hecho. Hay casos y casos, hay gente que de mal, en este caso como Donday, te quieren hackear, te quieren ver en el piso, y hay otros que lo hacen también por negocio, que no está mal a la larga, porque igual todos necesitamos y es un trabajo, no está robando a nadie, creo yo. Así es, porque es una cuenta que es tuya, son tus seguidores, pero bueno, yo creo que también sí es una falta de respeto tal vez a quien te sigue, porque no vas a poner ahí el mensajito diciendo, oigan, esta ya no es mi cuenta, la vendí en 5 lucas, y entonces las cosas no son así. Yo creo que hay que tener un poquito de respeto y en todo caso pues ya veremos si realmente sale y es negocio vender esas cuentas. Hubo una pelea en el reality de Coavisa entre Mayenzi y Mariela Viteri, pero muchos dudan de que sea 100% real. Algunos dicen que es armado cuando Mariela Viteri en pleno programa en vivo la llama bochinchera a Mayenzi Rivera. Veamos. El calificativo de bochinchera está de más. Ellos también, pero no grites. No, pero entonces no me llames bochinchera. No, grites, perfecto, no, pues, pero no grites, no grites. Estoy pidiendo algo de la mano, tranquila y relajada. Según lo que nos informa nuestro equipo de investigadores, esto fue grabado hace aproximadamente 2 meses y sí es 100% real esa pelea. Pero lo que también es real, que recordemos que estaba con una de las juezas, Mónica Carriel, quien este fin de semana pasado también renunció, desapareció de ese programa. Eso de pronto quizás todavía la vean ustedes apareciendo porque es grabado, pero más adelante ya no le van a ver ni el polvo. ¿Qué pasó? Supuestamente Mónica se va porque tuvo un enfrentamiento con una de las parejas que en redes sociales la destruyeron a ella y la pareja fue eliminada. Al poco tiempo la pareja nuevamente regresa y a ella no le gustó eso de que la hayan regresado, pero con una trampa supuestamente. Entonces dijo, por dignidad, mejor renuncio, y se fue de ese canal. Así es, señores, Mónica Carriel se definió y decidió obviamente que eso no era para ella, que no le iban a faltar el respeto de esa forma. Y así fue como en un solo abrir y cerrar de ojos se fue. Se nos fue y ni el polvito, señores. Ahora la pregunta es si tendrá un reemplazo o simplemente lo van a dejar ahí para, me imagino, tal vez los últimos capítulos del reality. En todo caso, sí, la pelea que vemos entre Mariela Viteri y Mayenzi es real. Y qué bueno, me gusta mucho que Coavisa vaya dando otro perfil a su teleaudiencia, porque hemos visto pues a un Coavisa que siempre mantiene pues una línea muy bonita, muy cordialita, muy bien definidita para su público, pero también les gusta el caldo con bolas igual que a todos los ecuatorianos, y es obvio que este par de pacharacas dieron de qué hablar. Para mí, pacharacas subversivas. Hay unas fotos que están circulando del antes de Ariana Mejía, que fueron, diría yo, subidas con maldad, con premeditación por parte de una pseudo reportera, como siempre, enviando información a las páginas de farándula para ella cobrar venganza cuando queda destruida prácticamente siempre a nivel nacional. Ponga esas fotos de Ariana, porque Ariana también respondió y como que dijo, ¿saben qué? Sí, yo fui así, pero gracias a Dios estoy mejorada y arreglada. Y es verdad, mírale a la izquierda la nariz, cómo tenía esa nariz de condorito, luego fue operada y mira cómo le ha quedado una nariz de resbaladera perfilada y bien puesta. A la derecha también la vemos de frente. Mira, creo yo, me atrevería a decir que tiene los labios aumentados con un diseño de sonrisa y el pelo obviamente que está pintado rubio, que también le asienta. Es decir, mi Pinky, que yo sí creo que estás más que tuneada. Tuneada es poco. Es de muñeca garbage a Barbie. Es obvio que el cambio es realmente grande. De todas formas, mantiene obviamente su belleza en pantalla. En pantalla, Ariana registra muy bien. Tal vez sea lo único que tiene, pero de que registra muy bien, registra.
Yo me atrevería a decir que quien mandó estas fotos, lo repito, es esa pseudo reportera que siempre manda información a las páginas. Recordemos que Ariana le iba a entablar una demanda por haberle insinuado en Televisión Nacional que supuestamente era adicta, que tenía problemas mentales. Un proceso legal que apenas ha empezado y sí va a llegar hasta las últimas consecuencias porque quiere verla realmente que se pudra en la cárcel esta reportera. Yo la apoyo totalmente. Y mira ella, sí, ella Ariana decía y comentaba, decía, sí, yo lo reconozco, soy yo y a mucha honra, por lo menos yo me he operado y me han quedado bien las cirugías a favor. En cambio a esa otra reportera, ni por más que se opere, la bocota ni los ojos le van a cambiar. Mira, déjame decirte algo, yo creo que este fin de semana nos sacudió a todos quienes hacemos farándula. Toda la porquería que le sacaron a Ariana Mejía. Toda la porquería, señores. Hay algunos a los que yo podría señalar con el dedo igual que otros de la farándula. Algunos tapiñados y algunos que tal vez les tiemble un poquito el dedo para señalar. Pero es obvio de que te tienen fastidio, coraje y diría yo quién sabe más de porquerías que te desean. Así que cuídate, cuídate, porque de que te quieren arrastrar, te quieren arrastrar. No te quieren en el medio, escucha bien Ariana, no te quieren en el medio, no quieren que tú tengas esa oportunidad. Y cuando ya las pacharacas agazapadas se comienzan a juntar, comienza la mafia y comienzan a llamar a contactos. Y vas a ver cómo poco a poco las puertas se te cerrarán. Katy Perry sorprendió este fin de semana con un vestido que llamó bastante la atención. Estaba disfrazada de Úrsula, pero no de Úrsula Strange, sino de Úrsula, el animalito del mar. Ponga la fotografía, por ejemplo, ocurrió en la entrega de unos premios y como siempre bastante estrambótica, Katy llamó la atención de absolutamente todos. Ahí está, mira ese vestido. Así es, maravilloso para mí ese look realmente atrevido, loco, desmesurado, que deja ver para mí a una Katy Perry de antes. Actualmente hace unos años desapareció prácticamente del medio musical, pero ahora la vemos y yo creo que este es un llamado para decir, ¡ey! Aquí estoy yo. Volví y vengo a arrastrarme a todas las que no me quieran dar chance en la industria. Se parece bastante a Lady Gaga. Recordemos que alguna vez Lady Gaga también salió vestida con como que con carnes crudas por todo el cuerpo. Y me llama, me gusta y me llama la atención. Yo quiero verla a usted también así, Karen Minda. ¿En serio? Sí. Bueno, pues si usted me quiere ver así, esa es su fantasía. La quiero ver en carne. Entonces, pues seguramente lo voy a complacer. ¿Para cuándo? No sé, pues no me ponga fecha. Yo quiero verla disfrazada de mandingo. De mujer mandingo, no sé, porque ya nos vamos de gira y cualquier cosa puede pasar. Con el tubo incluido. Roberto Manrique cumplió 40 años y luce mejor que nunca a esa edad, pisando ya el cuarto piso. Ponga esas fotografías para verlo porque estuvo de fiesta todo este fin de semana. Y muchos comentarios, muchísimos likes, miles, recibió esa fotografía que colgó en su cuenta Instagram el actor ecuatoriano. Ay, bueno, pues ahí está el Manrique, señores. Ídolo de las maduras y también de las muchachitas. Se lo ve muy bien. Yo creo que tener 40 para un hombre no es nada, ni para una mujer tampoco. Se lo ve rico tototote al Manrique. Ahora, ¿qué hará también para cuidarse? Porque mira, son 40 años y no cualquiera a sus 40 años luce una figura envidiable en este caso. Así es, estoy segura y si te das cuenta, esa foto es hecha en jean. Para mí, si no me equivoco, hace CrossFit. CrossFit, ahí está, Roberto Manrique, soltero maduro. Señores, vamos ahora a hablar de Fernando Tufiño. Su papá salió en su defensa y dijo que el niño, el hijo de Fiorella Bruno, se va a llamar Tufiño, quieran o no, a la fuerza, porque así se paren de cabeza, Tufiño es su papá. Ponga para leer ese mensaje bastante contundente en el cual defiende prácticamente a su hijo y es lógico, ¿no? Dice, Tufiño Rivera, dice, el niño lo llamaremos Victorio Fernando Tufiño y eso será así cuando el bebé sea adolescente. Tufiño, 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 Tufiño. Yo como abuelo lo llamaremos Tufiño como su padre y hasta la vista, bebé, siempre estará en mi corazón. Ay, 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 señores, este es un mensaje de Tufiño Rivera, el papá de Tufiño.
realmente lo apoya y es contundente el hecho de que él lo pone muy clarito. O sea, de que el bebé, ya en ese entonces 12 años adolescente, le podrán cambiar tal vez el apellido. No sé si sea tan fácil, pero realmente eso es el mensaje que nos deja apoyando, por supuesto, a su hijo. Recomendación importante, ya inició la temporada escolar en la costa, pero aún tienes tiempo. Tienes esta semana para aprovechar los grandes descuentos de Compritas Online para que le hagas esa maleta personalizada, esa cartuchera o esa lonchera a tu hijo con su dibujito animado preferido, o puede ser con la carita de él o con la carita de toda la familia. Sí, estámpale la cara a tu hijo, llama al número que aparece en pantalla, haz tu pedido y te lo dejan al pie de tu casa sin recargo alguno. Escúchalo. Compritas Online está de oferta por este mes escolar y trae precios bomba para usted. Combo mochila, lonchera y cartuchera con un 15% de descuento. Combo mochila más cartuchera, 10% de descuento. Combo mochila y lonchera, 15% de descuento. Lo mejor es que puede personalizarlas. Compritas Online con los mejores precios. Llama ya en este momento. Recuerda que las primeras 20 llamadas reciben aún más descuentos en Compritas Online. Ana Paula Roldán también, la mamá de ella, la defendió en redes sociales. Los papás han estado, ahora con todo esto de la tecnología, los papás también están pendientes de cada mensaje que le ponen a sus hijos. Yo en este caso les he dicho a los míos, no paren bola todo lo que circula en redes sociales, porque de allí yo creo que el 90% es mentira y el 10% es verdad, y así debe de ser. Pero la mamá de Ana Paula también respondió a un mensaje que le publicaron a su hija, y dice, la señora dice, Annie Derce, dice, estúpido o estúpida, ¿de qué hablas, infame? No te metas con mi hija. Si quieres tener seguidores o hacer que te conozcan con una foto de tu mamá con un perro. Y obviamente Ana Paula también le responde y le dice, mami, te pasas. Ahí está, obviamente que ya no podemos ni siquiera ocultar el hecho de lo que está sucediendo en redes sociales. Acá en el Ecuador parece el cementerio, digo yo, porque no te la dejan pasar ni una estas páginas truchas de porquería. Simplemente inventan, cambian y hacen lo que sea. Hasta es un horror las cuentas stalker que tienen solamente para fastidiar la vida. Y ahí está, ahora hasta tu mamá te responde. Sí, tenemos, si en Colombia tienen a Karol G y a Anuel, acá en Ecuador ya tenemos la versión criolla, que está en este caso representada por Andreina Bravo y su novio, el venezolano Carlos Lira. Ellos el fin de semana subieron dos videos, primero un video a capela y luego ya hicieron la presentación de su video oficial. Ellos han sido bastante criticados porque sí, se quieren parecer bastante a ellos, tanto en la forma de vestir, en los temas que cantan, incluso creo que no es ni inédito, es un cover de Anuel con Karol G. Primero vamos a ver cómo ellos presentan este video de manera oficial y luego vamos también a escucharlos a capela para ver si hay o no hay ese efecto para arreglar esas voces. Veamos el primero. Bebecita, bebé, bebecita, Libra. Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos escondido. Tú y yo solo en mi cama y Dios es el testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer. Bastante feos y bastante aguados. De hecho, yo pensaba que este era el video que era a capela, pero no, ese ha sido ya el que está, y lo subieron a YouTube de manera oficial. Como que le falta ganas, como que le falta énfasis, porque si quieren parecer, por lo menos trato de igualarme o al menos superarlo, pero en este caso no ha pasado eso. Karol G y Anuel siguen reinando. Así es, señores, no pudieron igualarlos, no pudieron superarlos. Lo que sí estuvo de menos
Eso sí les quedó clarito. De menos, señores, pacharacos aburridos. Así es como se los veía. Realmente yo no veía candela, yo no veía pasión. Y es que es obvio que Anuel y Karol G, eso es lo que representan. Eso es lo que son. Fuego purito. En cambio, ustedes, par de monjas ahí que se los veía bien aguaditos realmente. Yo no sé por qué esta chica lo primero que debió haber hecho es haberse puesto las pilas para así poder, más que sea en el ánimo, igualar a Karol G. Tenemos ya la segunda parte de este video y los vamos... Si ese fue el oficial, imagínense cómo será a capela. Presta atención al siguiente video. Te dejé en la casa, después de hacerlo, mami. Después de hacerlo, pregunta a la niña. Esa es mi gasolina, Tari, ¿qué más ves? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico, ¿qué más ves? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico, ¿qué más ves, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez. Yo me fui de Medellín, pero sé. De prontito estoy de vuelta otra vez. Es que no paro de pensar en qué rico fue. La cama como chocada con la pared. Tú te... Y cuando bailas así no me cabe duda de que tú estás bien dura. Dale mami, mueve tu cintura, es que yo quiero probar tu sabrosura. Ven y masícame como un grosso, ven mamacita y siente mi coso. Terrible, faltan totalmente ganas. Yo creo que están mal asesorados. Yo creo que lo han hecho solamente porque amanecieron con un día con el cerebro parado y dijeron lo vamos a hacer y punto. Pero lo están haciendo mal. Mal comienzo. Yo creo que no están encaminados. Deben de buscarse asesoría de alguien. Al menos si quieren hacer esa carrera de cantante, no es de hacerlo así porque así. Y peor aún, comenzando haciendo ese cover en vez de tener algo propio. Bueno, sí puede ser un cover, Santiago, pero algo bien hecho. Realmente les falta mucho. Recuerde que ustedes son una pareja o es eso lo que están queriendo llegar a imitar. Entonces, digo yo, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Fue Andreina en que una noche se le ocurrió decirle al noviecito: ay, papacito lindo, ¿será que me ayudas a hacer la carrera de cantante y te pones a cantar conmigo y así me apoyas? Y entonces el otro bien mandadote fue y le dijo, para complacerla, bebecita, que sí. Así, sí, le dijo así, bebecita. Y entonces ahí fue, salió esa tontería que realmente no llega ni al dedo gordo del pie de Karol G. Y eso no solamente son los únicos que quieren ser cantantes. La Llaverito también ya hizo la presentación oficial de su video junto a otros cantantes y también ha sido bastante cuestionada en redes sociales porque dicen que no canta ni en la ducha. Más adelante, después del corte, vamos a verla a la Llaverito en plena acción y Karen Minda también va a dictar sentencia. Ahí está, mírala a la Llaverito con todo el polvo encima, con todo el brillerío y con los tacos de 2 metros para poder alcanzar a los cantantes. Así es, señores, ya le toca el turno y vamos a dictar sentencia. Ya veremos si te pongo una escalerita al cielo o te vas directamente al infierno. Creo que se va a ir al infierno porque recuerde que aquí en Calientitos, el Triángulo de la Bermuda de la Farándula, todo el que pasa por aquí se hunde. Así también vamos a hablar de Dina, la China Muñoz, porque este fin de semana sufrió un accidente. Vamos a conocer detalles de qué fue lo que le pasó, dónde le pasó y cómo se está recuperando la China. Además tiene una revelación bastante importante que hacer aquí en Calientitos, del por qué está soltera y cómo le gusta el mandingo a la China Muñoz. ¡Ey, señores! Todo esto tenemos más adelante y esta gran exclusiva. Conoceremos si esta China... ¿Qué mismo será que le gusta? No lo sé. Pausa y volvemos con más de Calientitos.
Y ahora presta atención a la siguiente recomendación. Si estás pensando en viajar a Nueva York, quieres ahorrar mucho dinero en hospedaje, quieres llegar a un lugar cómodo y seguro y confiable, entonces tienes que hospedarte en Noah House New York. Mira allí las fotografías que están apareciendo en pantalla. Hay habitaciones, transporte al aeropuerto, asesoría de turismo y compras. Ellos te van, te recogen y además te dan ese tour comercial por toda la ciudad y también un tour vacacional para que conozcas cada sitio de New York. Ya lo sabes, tienes que entonces llamar a Noah House Loading and Breakfast. Compritas Online está de oferta por este mes escolar y trae precios bomba para usted. Combo mochila, lonchera y cartuchera con un 15% de descuento. Combo mochila más cartuchera, 10% de descuento. Combo mochila y lonchera, 15% de descuento. Lo mejor es que puede personalizarlas. Compritas Online con los mejores precios. Analizar y debatir la gestión de los funcionarios públicos y privados es importante para el país. Los invitamos todos los martes y jueves a las 18 horas en vivo y en directo al programa Pulso Político a través de Simulcast Pro TV. Síganos en todas nuestras redes sociales. ¿Quieres lucir como toda una mamacita? Entonces tienes que visitar Estética Glúteos de Diosa, en donde te realizamos todo tipo de tratamientos estéticos, limpieza faciales, reducciones de abdomen, espalda, brazos y piernas y por supuesto nuestro tratamiento estrella, el crecimiento de glúteos. Visítanos en Glúteos de Diosa. I leave, I drop Michelle, she screams red mad as hell. Importadora Médica Zumba, con 35 años en el mercado ecuatoriano. Tiene para usted lo más alto en tecnología médica. Importamos productos de diferentes países como Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Francia, China, Alemania, España, Taiwán, India, Italia, Pakistán y Malasia. Estamos orientados a las diversas especialidades como cirugía, instrumental quirúrgico, ginecología, neonatología, cardiología, insumos médicos, rehabilitación y terapia física, docencia, laboratorios en general. Mantenimiento preventivo y correctivo. Recuerde, Importadora Médica Zumba, en todas las redes sociales. Comuníquese con nosotros al 228-3740 o al 228-7941. Si quieres lucir a la moda, vestir con ropa de calidad y a precios súper económicos, tienes que visitar Tabú Denim, la única tienda con más de 1000 diseños a tu elección. Estamos ubicados en Villa 1104 y Mejía, en la misma cuadra del antiguo Monte de Piedad. Atención, todos los días de 9 de la mañana a 7 de la noche. Además contamos con envíos a nivel nacional. Síguelos en las redes sociales como Tabú Denim. Seguimos con más de Calientitos por Gamavisión y recuerde que a las 7 de la noche nos puede ver a través de Facebook Live en Simulcast Pro. Señores, la Llaverito ya debutó como cantante e hizo la presentación de su video oficial junto a otros reggaetoneros. La verdad que la Llaverito aparece con todas las lentejuelas encima, con toda la escarcha, con todo el brillerío y esos tacos de 2 metros. Pero lo que más nos sorprendió es su voz, quien ya en redes sociales le han dado palo porque dicen que está arreglada totalmente. ¿Será acaso el debut y despedido de Grecia Recinos? Más adelante vamos a ver y a escuchar ese video, Karen Minda. Así es, señores, ya veremos qué es lo que pasa.
si vas al cielo o te quedas aquí, en el mismísimo infierno. Además, Dina, la China Muñoz, sufrió un accidente en la playa y vamos a saber su estado actual, qué fue lo que le pasó y cómo se está recuperando. Sí, porque ella, esto ocurrió el fin de semana en redes sociales y ella subió esos videos. Además, nos va a contar cómo le gusta el mandingo, acaso tiene alguna preferencia especial o no, también lo va a revelar de primera mano aquí en Calientitos. Así es, señores, esto y muchísimo más enseguida. Me dicen que ya, que vamos directamente con la Llaverito. Queremos escucharla, queremos verla, qué tal esa voz. Aunque muchos dicen que no canta ni en la ducha. Manotones de ahogado supuestamente está dando porque como sea, quiere llamar la atención. Ya que allá en Guatemala ni el circo se le llena. Es la hora de escuchar a Grecia Recinos. Después que me perdiste el daño que me hiciste, no sé. ¿Para qué sigues buscándome? Tal vez aquí es un juego, pero en serio. No sigas intentándolo, que aunque me llores sonrío. Yo sé que tú estás vacío. Ahora es un juego para los dos. Lejos de mí tú estás mejor. Y si tú me llora por ti, que no vale la pena. Yo no sé quién se arrimó a quién en ese video. No sé si la Llaverito se arrimó a esos cantantes, que tampoco los he visto ni en Pelea de Perros, o son ellos los que se arrimaron a la fama mediática que tiene la Llaverito en este caso. Pero bueno, aunque sea para mal, pero estamos comentando de ellos. Pero mal encaminada nuevamente la Llaverito. Yo de ella me hubiese quedado en el circo definitivamente en Guatemala, haciendo una reactivación de marca, algo aunque sea para que se me llene en general. Pero ya vemos que no ha pegado como cantante. Se vino acá a Ecuador arrimada a Tufiño. No está sonando en nada. Definitivamente manotazos de ahogados. Yo creo que realmente el video me deja mucho que desear. El video en sí, como la producción, no me llena en su totalidad. Eso para empezar. Y obviamente digo yo, es que la voz es totalmente arreglada. Eso es lo que te preguntamos, porque se escucha robótica. Se escucha como si tuviera un tal vez un arreglo por ahí que tal vez te deja mal parada. Porque si no, entonces, ¿qué es lo que está pasando en este tema musical? Ahora, por otro lado, es obvio que es un video en donde los demás artistas no los conocemos. No sabemos quién es. Entonces, ¿quién ayuda a quién en este momento cuando ya el video está puesto y está colgado para verlo? Vamos a ver qué es lo que pasa y al final del camino son ustedes, el público, quien decide. Recordemos también que es billete perdido prácticamente, porque me cuenta mi equipo de investigadores que la Llaverito ha reunido todo ese dinero del circo y probablemente por eso es que allá se quedaron desbancados, porque se trajo ese billete para pagar para que le graben ese video, pero no ha llegado ni a las 1000 reproducciones en apenas un día. Es lamentable, ya te digo, eso es plata perdida, plata despilfarrada. Puede ser que sí, porque si ya no ha llegado en el primer día con tantos seguidores, por ejemplo, que tiene la cuenta de Tufiño, podría ser que esto la ayude y la levante, digo yo. Ahora, también, por otro lado, sí, sí es un desperdicio de dinero, porque si no funciona, entonces todo ese dinero reunido, centavo tras centavo, será perdido. Recordemos también que Tufiño ya no tiene una cuenta grande, apenas han creado una en YouTube y la que tenían como de 600 mil seguidores en el Instagram, la crisis los apretó y se vio obligado también a venderla. Ah, pues ahí está el problema y esa es la realidad entonces, porque si él tuviera esa cuenta, pudiera impulsar y arrastrar hacia una ola, un tsunami a esta chica. Pero sin cuenta, sin apoyo y sin cariñito, pues entonces ahí están menos de 1000 reproducciones en un día.
Duelo de vestidos, duelo de canje. Se hizo viral una fotografía donde comparan a Evelyn Calderón con Lisette Cedeño. Prácticamente tienen el mismo vestido. Parecen que han ido a pedir el canje a la misma tienda. No es la primera vez que ocurre esto, que siempre presentadoras coinciden con los mismos vestidos. Incluso ha pasado en eventos en vivo donde se han topado y le han dicho, bueno, ¿quién es quién aquí? Porque ambas lucen la misma ropa. Ponga esa fotografía para verla porque ahí está, míralas. Es el mismo, por favor, es el mismo, sino que uno es blanco con negro y el otro es palo rosa con negro, pero es el mismo. Realmente déjame decirte, si tengo que elegir en este par de pacharacas, realmente a mí me gusta la pacharaca Evelyn, porque es obvio que esta chica... Lisette Cedeño, se la ve un poco gruesa. Mira el brazo, cómo se le ve. Entonces yo creo que no le queda tan bien. A mí me gusta mejor es Evelyn Calderón. Yo creo que en este caso es la fotografía la que no le favorece a Lisette, porque por lo menos a mí físicamente, yo la veo a Lisette que es más grande, que es como que más armadita, tiene más cuerpazo, tiene hasta más retaguardia, pero la pose como que está un poco jorobada, es lo que no le favorece. En cambio Evelyn está de frente y por eso es que hasta la cintura se le ve como más fina. Es obvio que entre las dos quien mejor cuerpo tiene es Lisette, pero en este momento así como me las presenta, para mí le queda mejor Evelyn Calderón. Ahora, será, digo yo, que si lo hubiese acompañado una fotografía mejor, tal vez se la viera mucho más despampanante esa Lisette Cedeño, porque es obvio que es una mujer grande y guapa. Hay que tener bastante cuidado, digo yo, cuando vas a pedir un canje en una tienda de ropa, porque mira, eso es lo que ocurre, cuando te dan el vestido, que ya se lo puso otra, sales en televisión, te toman la foto, te hacen viral en redes sociales y terminas quedando como puerca, porque ambas lucen la misma ropa. Sabemos que no es ropa comprada, sabemos que es ropa prestada, pero bueno, por lo menos a ellas le siguen prestando, no como otras que sé que han ido a pedir canje y no les quieren dar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque devuelven esa ropa sucia, con mal olor, y Caretucos sigue insistiendo en que le den más canje. Así es, señores, hasta que la dueña de la tienda dice basta, se acabó y no hay más ropa. Porque es que algunas la devuelven en, pero una condición realmente asquerosa. Es lo que sé y por ahí me han contado. Hasta con Cocolón devuelven esos pantalones y esas faldas. Señores, todo un éxito ya es la canción de Becky G con Maluma, que ya es número uno tendencia en redes sociales, que se llama La Respuesta. Vamos a ver, porque le han ganado a Don Omar, le han ganado a Yandel y a muchos más. En apenas un día, así se hace, llaverito, mira, en apenas un día como más de 22 millones de reproducciones. Veamos. Si la llaverito pregunta, ¿será que en calientitos me quieren o no me quieren? La respuesta a tu pregunta es no, que no. Ahí está, y muy pronto, señores, las anunciamos para que no nos copien, como siempre nos quieren copiar. No, ese video de La Respuesta la vamos a grabar en la versión criolla, aquí con Becky, Karen G y con Santiago Maluma. Así que espérenlo muy pronto, pero eso es lo que se viene en La Respuesta. Así es, señores, así que como dirían, píquense pacharacos, ya saben. Vamos ahora a hablar de la china Dina Muñoz. Sí, este fin de semana sufrió ese accidente en la playa. Tenemos dos partes de esta entrevista. Vamos a ver la primera, cuando el reportero Alexander Cedeño va y le pregunta a la china que por qué está soltera, qué es lo que busca de un hombre, cómo le gusta el mandingo. Ya hay una respuesta de parte de ella. Escuchemos. Bueno, te vemos por acá, súper contento disfrutando del concierto entre amigas. Hoy es Ladies Night. Sí, la verdad es que hoy esto me recuerda cuando yo tenía 15. Entonces creo que no hay nada más bello que venir a disfrutar con amigas. Mi amiga es colombiana y ella también era de las que perreaba hasta abajo. Oye, ya a los 15, ¿a qué conciertos iba usted? Que yo sepa. Escúchame, yo ahorraba de todas mis mensajes del colegio, no comí en el recreo para poder ir al concierto de Daddy Yankee. Daddy Yankee. No, sí, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Don Omar, esa es mi época, también la tuya, no te hagas. Pues estamos por ahí, Nenita, así que tranquilo nomás. Somos contemporáneos.
más que usted. Yo creo que usted tiene un poquito menos. Voy a cumplir 30. Voy a cumplir. Bueno, y la gente se pregunta ya, ¿de cuándo le vemos a la China con una pareja? Yo esperaba verla aquí con un caballero y nada. Escúchame, hace un montón de tiempo estoy soltera y todo el mundo se asombra de eso porque ya me quiere ver con novio, pero tranquilo, calma, no pasa nada. Oiga, por ahí vemos un video en las redes en la que usted baila hasta abajo y se mueve súper que bien. La gente vuelve a la que buenos movimientos de la China. Oye, escúchame, y antes era dos pies izquierdos, ahora es que ya como que antes o más, creo que es la edad que a medida que te vas poniendo más viejita, más buena estás. Ahí con Jumper la vemos que usted se mueve bien y la hora, usted pelea hasta abajo. Toca, si uno mira que tipo de conciertos es hasta abajo. Hazme un look del pantalón, por favor. Ahí está, parece que le arrastró una buceta, no sé qué le ha pasado, pero un bailecito para la cámara. Ahí va. Ahí está la China. Oiga, de verdad, ya, pues, esperamos ver algún día ya con algún caballero, ¿para cuándo? Tal vez. O sea, no llegó la persona indicada nada más. Eso es todo. ¿Cómo debe ser ese hombre? No me imagino que tenga que ser fornido. O sea, debe ser pepudo. No. Para, con pepas y músculos suficiente yo. Normalito me gustan, normalitos. Un flaquito de repente, el tito. Blanquito. No importa, pero que sea que la quiere. Que me quiera de verdad, que sea fiel sobre todo. Un saludo para la gente calientito. Un beso enorme para la gente calientito. Para Calientitos, Alexander Cedeño. Aunque la China siempre ha tenido esos romances en perfil bajo, no creo que esté totalmente sola por allí. Yo creo que si esta piñada tiene sus vaciles, no lo saca a la luz y no es gente de farándula, yo creo. Pero bueno, dice al final que no le gustan los pepudos, que le gustan de pronto flacos, altos, pero que salga de ese prototipo. Porque muchas veces pensamos de que, bueno, si alguien es pepudo, le gusta a alguien pepudo también. Si alguien es gordito, le gusta un gordito. Y no, generalmente esa regla se cumple. Así es, señores, ahí estaba la China. Realmente sí, una mujer espectacular. Y es obvio que sí me deja así como que en el impacto el hecho de que ella, cuidándose tanto, le gusten hombres normalitos, dice ella. O sea, en la palabra normalito me lleva a muchas cosas. ¿Qué es normal? Tal vez alguien sin músculo, delgado, pero sin músculo. Hasta de 20. Mira, realmente puede ser. No lo sabemos, pero esa palabra normalito me dejó ahí en expectativa. Centímetros. Así que digo yo, Santiago Castro, ¿por qué será que la China todavía no consigue un macho claro para ella? Es obvio que es una mujer segura y tal vez también el hecho de entrenar y entrenar y entrenar, tal vez no le dedique tanto tiempo a una pareja, digo yo. Hay una graficación, póngala de inmediato para verla, porque eso fue lo que ocurrió cuando la China estaba disfrutando ya de prácticamente los últimos fines de semana playeros acá en Costa y parece que se cortó una de sus pompas con una roca. Ahí está, mira ella cómo lo muestra sensualmente y cómo está sangrando. Ay, 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 señores, fue arrastrada y ahí se cortó en la retaguardia. Donde la mujer no recibe el sol, pero tampoco quiere ser castigada, porque uno las nachas las cuida. Lo bueno es que ella, bueno, recientemente fue operada, se fue de conocimiento público, que se sacó lo que tenía puesto allí, creo que eran las prótesis, y gracias a Dios, imagínate si hubiese tenido la prótesis, en la hora le pinchaba, eso hubiese reventado como una llanta de camión. Si no me equivoco, no era prótesis, yo creo que ella tenía una lipotransferencia, es decir, que eso era grasa, pero de todas formas, el hecho de golpearte algo que está operado, es peligroso. Claro, y mucho más con esa fuerza. Y imagina, ojalá que no se le haya inconado también. Sí, porque tú sabes que uno está en la playa, sudor, arena, las manos sucias y todo eso. Puede ser que la China haya tenido que hasta cogerse puntitos. Ojalá que no. Suerte en todo, preciosa mujer. Así que, y está dedicada a la comida fitness, así que felicitaciones. Vamos ahora a hablar del hijo de Chayanne, que se llama Lorenzo. En redes sociales ha sido la sensación porque ha subido bastantes fotografías y lo comparan con su papá, que su papá tiene 50 años, Lorenzo tiene 20, pero casi que lucen los cuerpos iguales. Ponga de inmediato para ver porque Karen Minda va a dictar sentencia. Ahí está. Ahí está, señores. Qué bien que se lo ve al hijo de Chayanne. Mira, es un papacito, qué hombre para más guapo, es que a los 20, mira tú,
tiene cuerpazo. Eso es colágeno. Colágeno vivo y purito. Hay más fotografías, y porque incluso Lorenzo se atrevió a responder, porque hace poco tiempo también circularon unos videos donde supuestamente eran videos sexuales, donde salía él mostrando el paquete, pero él lo desmintió de inmediato. Dijo que aunque no debería responder, dice, lo hago por respeto a mi familia, para que no quede la duda que supuestamente ese video es mío. No es mío, señores, no coma cuento, porque otra vez repetimos lo mismo. En redes sociales tantas cosas que se suben y la gente enseguida se las cree. Así es, señores, no coman cuento. Vayan y directamente a donde la fuente. En este caso, Chayanne, es obvio que luce el cuerpazo. Cámbienme la toma a la que estaba antes. Tienen cuerpazo padre e hijo. Es más, yo te podría decir que a los 50 es difícil definir. Esa definición de marcado el cuerpo es difícil. Es con dieta y ejercicio. Una de las cosas más difíciles de sacar es la marcación muscular. Pero tienen el six pack marcadito, señores. Ya viste, cuerpo de botellón. Ellos tienen 40, 50 y lucen bien. Tú tienes creo que también 40, pero lamentablemente no luces así. La pregunta es, Karen, ¿con cuál se queda? ¿Se queda con Chayanne? ¿Se queda con el hijo o se queda con cuerpo de botellón? A ver, a esta altura de mi vida, señores, esta pacharaca lo que necesita es colágeno, así que me quedo con el hijo. Se queda con el hijo. Perfecto, señores, la temporada escolar ya empezó acá en la costa, pero aún tienes tiempo para que le estampes la cara a tu hijo, sí, en una maleta, en una lonchera, en una cartuchera personalizada de Compritas Online. ¿Te imaginas esto allí puesta con la carita de tu hijo, con su figurita favorita, con su dibujito animado? Pues bien, solamente esto te lo puede hacer Compritas Online. Recuerda que hasta el 25 de abril tienes el 15% de descuento. Llama al número que aparece en pantalla, no tienes que mover un solo dedo, ellos van y te lo dejan al pie de tu casa. Escúchalo. Compritas Online está de oferta por este mes escolar y trae precios bomba para usted. Combo mochila, lonchera y cartuchera con un 15% de descuento. Combo mochila más cartuchera, 10% de descuento. Combo mochila y lonchera, 15% de descuento. Lo mejor es que puede personalizarlas. Compritas Online con los mejores precios. Perfecto, ya lo sabes, recuerda, son los últimos días de promociones, así que ya, para que tengas esa maleta personalizada. Ahora, existe un reportero que supuestamente estuvo enfermo este fin de semana, subieron unas supuestas fotos que se hicieron virales, que no lo creo, sino que él las haya mandado a propósito, porque es la única página que le para bola a todas las sandeces que anda diciendo por allí. Ponga, por favor, para verlo de inmediato, porque si bien es cierto, el fin de semana, el viernes, recuerdo que Miguel Cedeño, el reportero de nuestro canal hermano TC, estuvo enfermo, tiene colitis, está internado. No sé si hoy ya se habrá recuperado, pero bueno, ahí está. Ese fue Miguel Cedeño primero. Y oh coincidencia, al día siguiente aparece este otro reportero, así mismo, que supuestamente está enfermo. Y mira, que aparece en la cama y le están tomando la presión. O sea, resulta ser que también se enfermó y cayó con el drama, señores. A esta altura, digo yo, ¿está hospitalizado o simplemente fue una baja de azúcar porque tal vez no se comió todos los bombones que saben estar en su dieta diaria? Ahora, lo que mucha gente también cuestionaba y uno de los comentarios que me llamó más la atención fue que, bueno, abajo lo de Miguel fue realmente, o sea, sucedió, está enfermo, recuerda que trabaja mucho tiempo y eso a lo largo te pasa factura porque a veces no te alimentas bien, entonces viene el problema de la colitis. Ahora, la foto de arriba parece que fuera el propio Miguel, pero lleno de formol. Mira, déjame decirte que realmente sí, 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 sí. O sea, el lacito de la farándula está en un estado que para mí es como desmayado. Tal vez se le ha, hasta tal vez ya no está respirando, que resulta que se lo ve casi morado. ¿Será que le faltó la respiración o algo más grave aún? No lo sabemos, pero de que se ve media rara esa fotografía, se ve. Y además de eso, solo un medio digital fue el único que posteó esta fotografía. Los demás la vieron y ni siquiera le dijeron, oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿estás enfermo? Nada, pasó desapercibida. Me dicen por allí, me soplan que serían problemas con el hígado. Recordemos que hace días también nosotros revelamos que él tiene ese problema de mal aliento. Entonces parece que ya le está pasando factura bastante grave. Pero bueno, una de cal y otra de arena.
la reportera Soledad Barberán, quien estuvo en ese programa Huesos, Jarabe de Pico, que ya murió, ha regresado nuevamente a la televisión después de varios meses. Le han dado una oportunidad en un programa mañanero. Veamos esta, cómo fue esta mañana recibida en dicho espacio. Bueno, parece que el número le jugó favorablemente y es pocas de las que en ese espacio ha conseguido ya un trabajo fijo. Recordemos que hay un par todavía de ese programa que andan de programa en programa invitados, que no les preocupa si tienen que madrugar o si tienen que ir tarde, pero con tal de aparecer en pantalla de gratis. Por lo menos Soledad ya ha conseguido y le van a pagar por su trabajo. Fue presentada como reportera. Ahora, una de las cosas que también por ahí se cuestionó es que ¿por qué sacaron a Priscila Tomalá y la meten a Soledad? Mientras que a Priscila nuevamente la mandan como reportera del programa de la tarde. Según ella lo que explicó es que supuestamente solo estaba prestadita al club de la mañana. Pero qué raro, porque cuando la presentaron, también la presentaron así como Soledad, con bombos y platillos, pero fue debut y despedida. Apenas duró un suspiro, creo que ni 3 semanas, y le dieron chapeta. Así es, me preocupa el hecho de que a Soledad también le pase lo mismo. Porque si Priscila fue presentada con bombos y platillos, entonces a Soledad la vemos lo mismo. ¿Qué será? ¿Será que se queda? ¿Será que se va? ¿Será que va a pertenecer realmente al de este programa? Realmente me queda la duda, pero para mí me gusta, siempre me ha gustado su estilo. Bien por ella esta oportunidad. Ojalá que no sea solamente por un mes para probar a ver qué tal te va, sino que ya te quedes si es que es tu trabajo valedero y si así el público, el pueblo lo aclama. Hasta ahora, supuestamente Soledad no va a ser farándula, va a ser notas de variedades, que era lo que hacía Pilar Vera, que es lo que luego vino a hacer supuestamente Priscila Tomalá, y ahora lo va a hacer ella. Vamos a ver qué tal lo hace. Ahora, no es que la halague, pero Pilar Vera era una de las pocas reporteras versátiles que te podía hacer farándula, que te podía hacer variedades, que te podía hacer noticias, hasta deporte, absolutamente todo. Difícil de llenar ese hueco, sí, porque ha pasado bastante tiempo y muchos han pasado en ese puesto de Pilar y hasta la hora nadie se ha quedado de manera estable. Pero bueno, por lo menos Soledad parece que es una buena opción y se la ha ganado. No como tú, el duende reconstruido, que repito, anda de gratis y lamentablemente nadie le para bola. Así es, señores, bien por Soledad, como repito, ojalá que te quedes, ojalá que lo hagas bien. Recuerda que farándula es totalmente a lo que significa comunidad o reportajes sociales. Así que te deseamos esa patadita de la buena suerte y gracias a Dios de todo ese grupo. Creo que son dos las que han conseguido algo o ya están en TV y los demás, chao, chao, pescado y peor tú. Tú, calladito, así, sin hablar, así como te lo dije ese el jueves. Ese también está de gratis, papito. Pero bueno, señores, se viene la carreta caliente. Recuerda que tenemos todos los días en Sauces 4 frente a CNT de Guayacanes para que vayas a disfrutar de ese mandingo de 30 centímetros hecho con ingredientes secretos de la India. Además de esas hamburguesas, tenemos la tuca, la maruca, la doble carne y también tenemos la rompe colchón, que es carne, camarón y guacamole. Una delicia en tu boca. La carreta de la farándula, la carreta caliente. Además, por si fuera poco, se viene, señores, y nada lo detiene, el mandingo móvil, porque tú lo pediste, ahora la carreta caliente va a llegar al pie de tu casa. Vamos a estar visitando cada ciudad, así que prepárate. Milagro, Durán, Quevedo, Machala, Puerto Viejo, Manta,
Quito, Ibarra, toda la gente que ya escribió en redes sociales, muchísimas gracias porque vamos a llegar hasta allá, hasta tu ciudad. El Mandingo Móvil llega a tu ciudad. Así es, señores, el Mandingo Móvil se viene y nadie lo detiene. Ya saben, señores, porque usted lo pidió. Mira, yo creo que ahora sí, cuando botamos esa publicidad, esa tentativa apenas en la página de Calientitos Instagram, la gente se volvió loca y decía Machala, Quevedo, Ambato, La Tacunga, Ibarra. Realmente no sé si llegamos, pero de que vamos a ir avanzando por todo el Ecuador, lo vamos a hacer con nuestro Mandingo Móvil. La gente pedía, Santiago, quiero probar tu Mandingo. Pues bien, ahora su deseo será cumplido. La gente pedía, quiero probar la rompe colchón de Karen. Su deseo también será cumplido, hasta con el tubo incluido en el Mandingo Móvil. Así es, señores, porque el Mandingo Móvil va a tener un tubo y también va a estar la mujer Mandingo y también tenemos música. Porque ya se viene el nuevo video de La Carreta Caliente. Sí, es verdad. Este viernes hacemos una invitación a todo el público que quiera aparecer en el video oficial de La Carreta Caliente. Este viernes vamos a estar grabando allí en Sauces 4 frente a CNT de Guayacanes de 7 a 8 de la noche. Así que los esperamos. Anda tú y toda tu familia para que comas. Además, figureteas en el video y vas a aparecer todos los días aquí en Calientitos. Así es, señores. Además, recuerde que ese viernes Santiago Castro va a regalar los mandingos a las primeras 100 personas que lleguen. Ya lo sabe, si usted llega pasadita la hora, pues usted no lleva el mandingo gratis. Te esperamos. Señores, estamos llegando ya a la parte final de Calientitos, Dios mediante. Hasta mañana. Así es, señores. Nos vemos. Y recuerde que este es el programa del pueblo. Aquí no hay coronitas ni estatus que valga. Aquí todas llevan su maduro. Ya lo saben. Chao. Bye. Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, hey, yeah. Quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue infiel, oh no, no. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor. Ella no está buscando novio, no busca novio, no quiere salir.